Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Real Femenino Podcast. Y hoy estamos los dos, Ezequiel Marín y yo, el gran Ezequiel Marín y yo. ¿Qué tal, Ezequiel? Pero y el gran Oscar, ¿eh? Y el gran Oscar también que está por aquí, ¿eh? Falta Tony, tío, que lo que te he dicho antes, off the record, voy a tener que poner aquí una foto aquí detrás, porque estamos haciendo, ya llevamos dos podcasts de Tony sin Tony, o sea, no, pero es que maravilloso, ¿sabes? Mis hijos ya me han dicho que quitemos la foto de la liga y pongamos a Tony. O sea, claro, no, es que vamos a tener que hacer eso, Oscar, tío. Vamos a tener que hacer esto. Estilo en la antigüedad, cuando tenían la foto del rey y todas esas cosas en, la, en el Total. Cómic. Totalmente. Le rezamos a Tony. Tony es nuestro líder, siempre. Pues aquí estamos. Los dos copresentadores. Vamos a tener que invitar a Tony a su propio podcast para que venga con nosotros. Total. Y vamos a darle caña al femenino en vuestro podcast favorito, que no por ser favorito tiene que ganar siempre, ¿no? Eso va así, ¿no? Bueno, sí, suele ser así, claro, pero nosotros ganamos siempre, tío. ¿Qué? Eso es así, somos el Real Madrid, o sea, una y otra. Contra todo y contra, o sea, todos. ¿Qué hay? Totalmente. ¿Podcast? Nada, nosotros con nuestras chicas delante. Total. ¿Qué tienen los madridistas del masculino? A Vinicius Junior, perfecto, la leche. Nosotros tenemos a Atenea. Total, tenemos a Atenea. Es que no hay otra, tío. Es así. Benzema, bueno, ahí tenemos a Esther. No. Sí, estamos maravillando al mundo, tío, con nuestro fútbol. Eso es así. Es más, el masculino. Se le lesiona a Benzema, tiene a Hazard. Nosotros salimos ganando. Tenemos a Naikari García. Hombre, ojito, ¿eh? Ojito que ha empezado Naikari este año, que verás. Verás. Mira, verás que este año va a dar muchas alegrías. Tengo yo con una amiga una apuesta. Adiós. Cuenta. Y la hice antes de empezar la temporada, ¿vale? La cuento aquí, ¿vale? No voy a desvelar el nombre, ¿vale? Luego lo veréis. Que me he jugado a que Naikari mete 10 goles en Liga esta temporada. Factible. Yo estoy contigo en esa apuesta. Entonces, cada vez que marca Naikari, yo le mando un gol, ¿sabes? Claro, sí, en plan, acuérdate que ya van... Porque además ya van dos goles en Liga, si no me equivoco, ¿no? Dos. Y llevamos tres jornadas. Bueno, realmente dos. Nosotros llevamos dos jornadas. Dos goles, dos jornadas. Oye, pero ni tan mal, ¿eh? Es anecdótico, pero es la máxima goleadora del equipo ahora mismo. Sí. No, a un gol por partido, ¿sabes? O sea, que cuidado, ¿eh? Ojito. Naikari, además que la veo, se le ve. Muchas veces hemos hablado tú y yo, Ezequiel, de los gestos de las jugadoras. Y se le ve. Sí, se le ve con ganas. Sí, no, y además lo que yo siempre digo. A mí me gusta mucho Naikari porque aporta mucho sin balón. Yo sin balón creo que es una jugadora que aporta muchísimo porque presiona, porque abre muchos espacios. Y me recuerda quizá un poco a la etapa de, salvaguardando las distancias claramente, pero me recuerda mucho a la etapa de Benzema cuando estaba Cristiano y Bale, ¿no? Que al final él tenía que jugar para, ¿no? Al final no era un perfil tan goleador como el que hemos conocido ahora. Y me recuerda mucho a ese perfil, ¿no? De decir, bueno, no marco porque quizás no tengo fortuna de cara a portería, pero sabe cuál es su rol, o al menos lo sabía la temporada pasada, porque este año, como decimos, dos partidos, dos goles, o sea que... Imagínate cómo está Naikari García. Pues vamos a ir entrando un poquito en materia. El Real Madrid jugó el fin de semana pasado en un partido que yo lo recuerdo de aquí. Ezequiel va a estar conmigo porque es un buen amante y como todos sabéis, y seguís su canal seguramente, y si no, pues seguidlo. No sé qué cojones estáis haciendo. ¿Vale? Ezequiel el año pasado retransmitía algunos partidos, como Neibar y tal. Y ese ambiente en el País Vasco con el femenino... es algo mágico, es algo histórico. Y Lezama estaba lleno, Ezequiel. Sí, es increíble. La cultura que hay de fútbol femenino en el País Vasco es espectacular. A ver, también es verdad que el Bilbao es un histórico del fútbol ya no solo masculino, sino también femenino, ¿no? Al final han seguido su filosofía en el fútbol femenino, ellos siguen haciendo lo mismo que en el fútbol masculino, en la sección femenina, y creo que al final, bueno, por mucho que desgraciadamente ya no estén en las altas esferas del fútbol femenino, que estén en mitad de tabla tal y cual, yo creo que es un ejemplo a seguir, sobre todo de gestión y de lo que es un equipo de fútbol femenino que ha apostado, ¿no? Desde el principio, y al final lo que tú dices es que la política, entre comillas, que hay de fútbol femenino allí es seguir tanto al masculino como al femenino de igual forma, y es que se vio, o sea, había momentos en los que prácticamente se escuchaba mucho más a la gente cantar Bilbao, Bilbao, que a los propios comentaristas, y eso dice mucho. Además, una cosa que me llamaba la atención, lo comentaba con mi señora viéndolo, cuando se oía el grito de Athletic, tan característico. Sí. Era una mujer en el femenino como es. Fíjate. En el masculino, en San Mamés. Y siempre desde aquí lo recalco, porque ojalá y nosotros en el Di Stéfano tengamos que quitar ese césped, ¿vale? Ezequiel, que hay detrás de las porterías, siempre he dicho, el objetivo de el césped y que esa grada también se llene. Ojalá. Algún día, ¿eh? Algún día yo creo que lo conseguiremos. Lo tengo clarísimo. Y partido donde hay un rival delante, empezó muy bien el Athletic Club,
A mí me gustó cómo empezó, intentando, intentando disputarnos la pelota, saliendo de la otra jugada. Yo creo que me gustó bastante el Athletic Club. Y un Real Madrid que también salió bien. Una disputa, creo que fue un partido de tú a tú, a mucho campo abierto. Y donde al final nos llevamos 3 puntitos, al final fuimos superiores. Creo que tenemos un equipo para dominar muchos partidos de este tipo, muchísimos partidos. Tiene piezas Toril para esto y mucho más. Y nos ponemos terceras, ojito, terceras con un partido menos. Exacto. Y solamente por detrás del Fútbol Club Barcelona y del Super Levante, que estaba sorprendiendo en estas dos, en esta jornada. Sí, sí. Totalmente. Totalmente, ¿no? Yo, bueno, por empezar un poco en el sentido del Real Madrid, ¿no? Lo que comentaba, yo creo que quizás por achacarle algo al equipo de Toril, yo quizás le achacaría que nos cuesta mucho entrar en los partidos. Fíjate tú, Óscar, yo, eso es una tónica que quizás desde el año pasado lleva arrastrando el equipo de Alberto Toril, ¿no? Que llevamos arrastrando desde la temporada pasada, ¿no? Es cierto que la temporada pasada, pues, vino como vino, que al final al Toril tuvo que hacer ahí tejer con el hilo más finito que tenía, porque lo que había es lo que había, con muchas lesiones, con el objetivo de clasificarse a Champions, con un equipo que bueno, pues estaba muy complicado, muy complejo, tanto en lo anímico como en lo futbolístico, lo consiguió. Y este año, fíjate que quería, digo, vamos a ver un Real Madrid diferente. Es cierto que lo hemos visto diferente, pero veo que le cuesta mucho entrar en los partidos, macho, que al final la tónica dominante siempre la llevan los equipos rivales. No sé por qué, con el Rosenborg nos pasó lo mismo, ¿eh? Allí en el partido allí y en el de aquí también, tanto en la ida como en la vuelta. Yo vi en Rosenborg que proponía muchísimo en los primeros minutos. Luego, verdad, que al final la calidad se impone y el Real Madrid fue superior en todos los partidos que ha jugado, tanto de Liga como de Champions. Pero es verdad que los 10-15 primeros minutos le cuesta al equipo. Y yo creo un aspecto a mejorar por lo que te digo, porque al final sí, tienes delante un Rosenborg, a un Villarreal o a un Bilbao como hemos tenido ahora. Pero es que el problema es que cuando te toca un Atlético de Madrid, un Levante que está sorprendiendo, como bien dices, una Real Sociedad, un Barça, cuidado esos primeros minutos, porque te pueden hacer un gol tempranero y ya sí que por mucho que intentes entrar en el partido, no entras en esa dinámica como entran en estos últimos partidos el equipo de Toril. Con lo cual, aspecto a reforzar clarísimamente de cara a los próximos partidos. Pero bueno, hay una mejoría conforme a la temporada pasada y por esa pequeña o ese pequeño asunto tampoco nos vamos a poner las manos en la cabeza, creo yo, vaya. Está claro que tenemos partidos ahora, tenemos partidos para mejorarlo. Pero sí es cierto, coincido contigo, le cuesta mucho entrenar los partidos, el equipo rival. No, sí es cierto que no te crea ocasiones claras. Bueno, el Rosenborg se plantó con ese gol, por favor. Pero no te crean ocasiones claras, pero sí ciertos acercamientos que sí te generan dudas. Por ejemplo, sí, el otro día, Sofía Sbava, a la que dije, o sea, tú fíjate, dije que no había jugado bien, en mi entender. No, y en el mío igual, ¿eh? Escucha, mucha gente me decía, pero es que, no, vamos a ver. Pero por una sencilla razón, es que yo no puedo pedirle esto a Sofía Sbava, porque es una jugadora que va a dar mucho más y puede dar mucho más. Y eso que estuvo bien, realmente bien. Estuvo oportuna en una ocasión del Athletic Club, me acuerdo con esa apertura de Ana Azcona al extremo, que se quedaba sola. Ezequiel se quedaba sola, llegó Sofía muy bien. Pero, por ejemplo, a la hora de subir, yo creo que tiene que prodigarse más en las subidas, tiene un gran centro que hay que sacar mucho más jugo de ese centro. Y un Real Madrid que salvó su minuto de esos acercamientos, luego después se puso a controlar el partido. Para mí, fíjate, en algunos medios decían que bueno, que no se había presentado, pero para mí me gustó mucho Freya Siri, no sé qué opinarás tú. Me gustó mucho Freya Siri el partido que hizo. Sí, bueno, hablando un poco, ¿no? Hablabas de Sofía Sbava, yo creo que le queda mucho todavía por dar, ¿no? En el Real Madrid, ¿no? Quizá también es lo que te digo, creo que al final es una jugadora que está acostumbrada, y además lo dijimos en muchas tertulias de Hora Blanca, que es una jugadora que está muy acostumbrada a jugar en un esquema totalmente diferente. En un esquema como es el de Dinamarca, que es un 3-4-3, en el que ejerce como carrilera. Entonces, tenemos que tener en mente y tenemos que tener claro que al final, oye, pues le cuesta, ¿no? Porque al final no es lo mismo claramente ser carrilera, en este sentido, con Dinamarca, que tiene mucha más profundidad de campo, que encontrarte ya no solo de lateral, sino con una jugadora con muchísima profundidad de campo por delante tuya, como es Olga. Entonces, que yo entiendo que tiene que ser súper, súper complejo para ella adaptarse a ese estilo de juego, y le va a costar, o sea, está claro que le va a costar. Se le ven cosas, pero bueno, poco a poco. Yo creo que poquito a poco puede demostrar su nivel. Y luego, en cuanto a Freya Siri, es cierto que, bueno, yo la vi bien, quizás lo que siempre hablamos, ¿no? Es una jugadora que no es vistosa por el trabajo que hace, pero que cuando se va se nota. Entonces, claro, ahí está el asunto. Entonces tú tienes que tener en mente que, claro, que la gente dice, bueno, es que no hizo el mejor partido. Bueno, no hizo el mejor partido, pero colocaba al centro del campo,
apoyaba en las bandas cuando tenía que apoyar, llegaba cuando tenía que llegar, centraba y se ponía en medio de las dos centrales para que ellas se abrieran, para que tuvieran más profundidad a los laterales. Es decir, yo creo que hizo un buen partido, pero que visiblemente, claramente, no es la estrella o la jugadora que tú dirías, ¡guau, es que ha hecho un partidazo a la vista de todo el mundo! No, porque no es su papel, no es su cometido, pero hace un papel secundario muy importante, que como digo, es secundario, que no es vistoso, pero es muy, muy importante el papel que hizo contra el Bilbao, que no se nos olvide. Que es que no estaba Toletti, por eso digo. Aparte de eso, Freya Siri es un fichaje, que muchas veces lo hemos hablado, ¿vale? Incluso en privado, porque nosotros hablamos mucho, no solamente aquí, sino en privado también. Vamos a ver, Freya Siri es una jugadora para ese sistema, para ese puesto. O sea, es una jugadora que te la pongas de medio centro creativo y no sea. O sea, Freya Siri, para asimilarlo, ¿vale? La gente que venga nueva del masculino, por ejemplo, lo entendáis. Freya Siri es como Casemiro, que cuando jugaba te hacía los cortes y tal, y hasta que aprendimos a amar el papel que hacía Casemiro en el Real Madrid, nos costó. Exacto. Es que claro, no, Freya Siri es eso. Tiene buen pie, pero no es su cometido. Su cometido es presentar lucha en el centro del campo, su cometido es ganar duelos aéreos por el suelo, ayudar a las laterales en cuando vayan para adelante. Ese es su cometido, como tú bien decías, incrustarse entre las centrales, pero no es una jugadora para sacar el balón. De hecho, Claudia Zornoza venía a recibir en ayuda a las dos centrales para sacar el balón, porque Freya no es su puesto. Muchas de las jugadoras, exacto, que te voy a preguntar, Ezequiel, ya que estamos aquí dando... Sí, por Dios. A ver, por favor, como si... No, yo lo que tú me pidas... No, es que yo lo que tú pidas, tú sabes que yo te lo doy, siempre que pueda, No. Bueno, qué tío. Te voy a preguntar, ¿dónde prefieres a Olga? ¿Carrilera, lateral, extremo? Hostias, es que me vale en cualquier sitio. No, pero es que me vale en cualquier sitio, ¿sabes? O sea, es que claro, o sea, es que esto es como lo que dice, ¿dónde prefieres a Modric, Ezequiel? ¿De centrocampista defensivo, de centrocampista puro o de mediocentro ofensivo? Pues claro, yo quiero a Modric siempre en mi equipo. Entonces me pasa lo mismo con Olga. ¿Carrilera, lateral o extremo? Pues sé que va a cumplir. Pero sí es verdad que, hombre, que yo creo que para lo que está aportando en estos últimos partidos, es Baba. Yo creo que la tónica del Real Madrid tiene que ser Atenea por una banda, Zeller por otra y retrasar a Olga al lateral. Por lo que te digo, es que por lo que he comentado al final, es que yo de verdad creo que Svava y Olga se estorban. Es que creo que se estorban, de verdad lo digo. Y no lo digo con afán de criticar a Toril, ni con afán de criticar a Svava ni a Olga, porque no. Pero es que creo que se estorban, porque Svava tiene mucha profundidad y cuando quiere subir se encuentra una jugadora que es de su mismo perfil, que es Olga. Entonces tienes que optar por una o por otra. Y yo en ese sentido... me tiraría con Olga de lateral para que tuviera ese recorrido tan amplio que ha demostrado muchas veces en el Madrid, ya no solo con el Madrid, sino con el Sevilla, joder, que sabemos ver, que... A ver, Ezequiel, aquí te colgo, te corto un poco. Porque no, por Dios. El tema es, me gustaría ver a Svava con Atenea en banda izquierda. ¿Por qué? Por la diferencia. Sí. Atenea te tira esas diagonales. Sí, muchas diagonales, exacto. Y Svava le liberas el carril. Es que Olga sería de extremo mucho más recta, exacto, que decimos... Que te apura. Entonces, claro, tenemos la misma que hablábamos muchas veces con Vinicius. Joder, no me gusta comparar con el masculino, con Ferland Mendy. Como son jugadores de un mismo perfil en ese sentido, que son de apurar hasta la línea de fondo, no tiraba Vinicius las diagonales. Ahora más, pero antes no. Exacto. Se estorbaban muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? Exacto. Que me gustaría ver a Svava con Atenea a la izquierda y Naomi Fede a la derecha. Pues sí, no me disgusta. Lo que pasa es que claro, que al final te cargas a Olga, que es que para mí es titular indiscutible. Yo Olga, tú sabes, Olga, que yo soy un enamorado de Olga, tío. Yo no tanto. No, tú nada, yo tú no, por favor. Estamos hablando con Olga Carmona, estamos hablando que al 100% es una de las mejores laterales izquierdo de Europa. Sí. Y lo digo y no me arrepiento de lo que estoy diciendendo, y creo que no estoy diciendo nada. No. Además, que ha ganado ese salto en defensa, lo ha ganado. Por ejemplo, o sea, es que ya te defiende mucho mejor. Y al final lo que decimos muchas veces, Óscar, que o sea, ahora mismo, por ejemplo, estaba mirando la edad de Freya Siri, pero voy a mirar la de Olga Carmona, que por ejemplo, que fíjate tú, es que tiene 22 años, es que del 12 de junio del 2000. Es decir, es que tiene 22 años recién cumplidos. O sea, el techo y el margen que tiene de mejor Olga Carmona, es que yo ahora mismo no lo veo. O sea, no lo veo porque es que no sé dónde está. Porque es que tiene un margen de mejora brutal, brutal. Entonces... yo tengo, de verdad, o sea, está mejorando muchísimo y lo que le queda por mejorar es que al final tenemos que tener en cuenta
que yo para mí creo que va a ser y tiene que ser la lateral titular de la selección española. O sea, ya obviando un poco el Real Madrid, que todos somos madridistas y todos sabemos cómo funciona al final nuestro corazoncito, ¿no? y nuestra mente madridista, pero al final es que yo creo que tiene que ser la titular de la selección, porque es que creo que ahora mismo no hay nadie a su nivel. Te digo una cosa. La edad madurativa más o menos por media de las jugadoras y los jugadores son 27 años. O sea, ahora mismo en la edad madurativa está Caroline Weir, para que os hagáis una idea. Está Esther, ¿vale? Es que ni Olga, ni Atenea, creo que Tere tampoco. O sea, es que... No, Tere tampoco. O sea, es que tú fíjate de lo que estamos hablando, de lo que es un proyecto de futuro. Y esta semana en Bilbao se ve que también tiene un equipo muy joven. Se ve como un equipo con muchas ganas, con mucho... Es que también hay que tener ese temple que si el Athletic Club se te pone por delante, hubiéramos visto también te cambia el partido. Total. Pero bueno, volviendo al partido del Athletic Club, 0-3. El primero, creo que un error de Mariasun un poquito grosero, ¿vale? Pero queriendo jugar la pelota, para unas porteras no puede valer y para otras no. Mariasun falla queriendo jugar la pelota. Totalmente. Exacto. Ahí estaba Awir, que se la puso a Ana y Karina. Muy atenta, que también hay que estar, que yo siempre digo lo mismo, que la gente dice, no, fallo de la portera. Bueno, también hay que estar ahí y presionar de la manera en la que presionó. Y luego acompañar la jugada como te la acompaña Naikari, aunque sea puerta vacía. Exacto. Segundo gol, un golazo, que es que ya lo vemos así, lo vemos normal, pero es un golazo de Atenea. También otro error en la salida del Athletic Club. Y Atenea del Castillo, pues ya desde la frontal del área, que creo que ese piquito ya le va gustando a ella más. Ya le va. Ya lo dejó el año pasado, dejó patente el año pasado esa calidad contra el Sporting de Huelva en el Di Stéfano. Y ya esta temporada yo creo que ya la ha patentado, en la esquinita de Atenea. No se la quita, es que es su esquinita. Esa esquinita, además, que al Madrid Club de Fútbol Femenino le pregunten también qué tal, dónde se la ponen. Madre mía. Cállate, que mira, que pegué un salto con ese gol, madre de mi vida. Increíble, qué golazo, macho. El del Madrid Club de Fútbol Femenino, eso fue espectacular. La temporada pasada tuviste que pegar bastantes saltos. Bueno, ya, tú, yo, todo el mundo. Es que, o sea... bueno, hacemos aquí un pick-hat, ¿vale? Es que no, sí. El partido de antes, de Di Stéfano, el Real Madrid, no olvidar que es que gana 0-1 en Vallecas, al Rayo Vallecano, en el 92 también. Sí. Luego... es que fue todo seguido, o sea, que yo decía, mira, de verdad, o sea, yo hablaba con alguna de las jugadoras cuando estaba en la tele y lo decía, chicas, de verdad. O sea, y con Ana Rosel me acuerdo que se lo dije, le dije, es que me están quitando años de vida. Y me dice, bueno, ¿tú qué te crees? A mí no me lo quitan. Y digo, no, a ti peor, Presi, o sea, está claro. O sea, ¿qué tiene que ser? Yo es que estaba, de verdad, o sea, yo no podía. Es que yo no podía, ¿eh? A mí me daba algo, de verdad, y yo me pongo muy nervioso con el fútbol. Y es que yo veía que decía, es que con un empate que tengamos, estamos fuera. Estamos fuera. Es que no se podía fallar y, madre mía, qué final de temporada, luego, macho. La semana siguiente... Ya, sí, lo mismo. Ya, en el Di Stéfano, o sea, yo ya ahí totorrao, sin cremita y de penalti. Ya. Y de penalti. Ya luego después, ya sabéis, después vino el partido de Valencia, se empató, ¿vale? Haciendo un poquito de expolio, se empató, donde ya todo era malo, todo, no nos íbamos a clasificar. Recordad esa semana que el Barça se iba a dejar ganar con el Atleti para que no entráramos, ¿qué tal? Y en el último partido contra el Villarreal también ganamos. Increíble. 1-0 y de penalti también. Total. Entonces, volviendo a eso, este año esperemos que no lo tengamos, ¿vale? Desde aquí, chicas, si alguna nos oís, así por curiosidad, ¿vale? Sí, por favor. ¿Seríais tan amables de meter un 2-0? Bueno, o que nos compren un tensiómetro, ¿sabes? Y ya con eso yo voy midiendo un poco, ¿sabes? Mi presión arterial, mi ritmo cardíaco y esas cosas, porque para saber cuándo irme, ¿sabes? Porque es que madre mía. No, al final, es que todo eso hace daño. Todo eso no para la salud de Ezequiel. Total, bueno. No. Pues 6 de 6. Hoy estamos mucho de KitKat, ¿eh? O sea, estamos muy de... No. O sea, esto hay que seguir. Madre mía. 6 de 6, ¿vale? Tercer gol de Caroline Weir, ¿vale? Con el tiempo cumplido. Una definición. Pues como yo voy a comprar pipas, pues ella define tranquilamente, sin ponerse muy nerviosa. 6 puntitos de 6 posibles. Recordad que tenemos un partido ya menos. Un partido menos, que es el que tenemos que disputar en La Palmera. Campo difícil. Y el Real Madrid suma y sigue. Y dándole un poquito, porque creo que esto ya va a ser el grosso ya, porque ya entramos en lo que nos gusta. Ya entramos en materia. El lunes, ¿vale? Es que me cuesta recordar las fechas. El lunes, sí, no, una mediodía, sorteo de la Women's, ¿no? Ezequiel, tú que estás acostumbrado. Sí, es Women's. Sí. Women's, porque si no me equivoco, Women es el singular y el Women es el plural. No, te lo digo en serio, igual que
Bueno, es que lo iba a decir con el del hombre, pero es que el del hombre ya me pierdo. Creo que men, no, o man, man es hombre y men es hombres. Pues lo mismo pasa con las chicas. Women's Exacto. Champions League, grupo A. Os digo una cosa, opinión personal, de Ezequiel, y ahora va la tuya. Podía haber sido peor. O sea, todavía podía haber sido peor. Vale. Es que viendo lo que había, yo creo que a ver, sabíamos que íbamos a salir mal parados. O sea, eso estaba clarísimo. Pero que no hemos salido tan mal parados como esperábamos, pues también. Es que era o que te pilla un tren, vale, y no salir vivo, o que te pille un camión y, aunque vayas al hospital, puedes salir vivo. Exacto, exacto. Hostia, me ha encantado eso, ¿eh? Puede ir buenísimo, tío. Podemos salir vivo. Vivas, en este caso, ¿vale? Yo pienso igual que tú, porque al final, mira, yo creo que el Chelsea lo va a ganar todo. O sea, desgraciadamente, yo creo que el Chelsea, tío, está a un nivel espectacular. Yo quiero que... Te va a tener que pasar partidos, ¿eh? Se les puede ganar. A ver, claro, claro, exacto. Y hay que ver también, que es lo que te digo, que queda mucho tiempo y que hay que ver también, por ejemplo, si se les lesiona alguna jugadora importante, cómo inician la edición esta de la Champions League, que es fútbol y puede pasar de todo. Pero yo al Chelsea lo veo... Vamos, líder desde el primer momento hasta el último. Yo personalmente lo veo así. Pero claro, tienes que contar con que, quitando los dos partidos del Chelsea, que casi totalmente los vas a perder, uno de los dos del PSG los tienes que ganar. Y viendo lo que ocurrió la temporada pasada en el Di Stéfano, que quedamos 2-0 y se les plantó cara, yo no, siendo el PSG, no iría tan confiada en este sentido al Di Stéfano, de vamos a ganar. Porque yo creo que en el Di Stéfano se les puede meter mano. Diferente es... el caso de que otra vez nos hagan la encerrona del Parque de los Príncipes, todo lleno, los ultras, tal, y al final entre el miedo escénico, que yo entiendo que les entre porque no están acostumbradas. Pero ojito con el Di Stéfano, ¿eh? Un Di Stéfano lleno, el equipo, el salto de calidad que ha pegado, ojito, yo creo que ahí se les puede hacer daño. Y ganas ese, ganas el otro tal cual. Puedes empatar allí, te puedes ir con, son, si no me equivoco, 3 son 18 puntos, entre 10 y 12 puntos va a estar la segunda posición. Y tienes que tener en mente que no puedes fallar. Quitándolo del Chelsea no puede fallar. Ganando, según mis cálculos, ¿vale? Más o menos a ojo. Yo creo que al Chelsea se le puede arañar algo, ¿vale? Es un equipo. ¿Tú crees? Yo creo. Mira, sabemos que es el campeón de la Premier. Sabemos que es el campeón de la Premier. Bueno, la Liga Inglesa, ¿vale? Para que sea más capaz de Premier, ¿vale? Es Liga Inglesa. Campeón, estrellas como Buchanan, Sammy Kerr, Harder. Vale. Pero se les puede dañar. Es un equipo que te va a intentar mover de lado a lado y no le importa. De hecho, mira, estoy mirando la clasificación porque estaba en lo cierto. No lo quería decir, no vaya a ser que la liara, pero es verdad que no han empezado del todo tan bien como empezaron la temporada pasada. Que es verdad que la temporada pasada ganaron, pero que para el flamante campeón, la temporada pasada, como digo, quedaron en primera posición con unos números increíbles. Que quizá mejoraba un poquito más el Arsenal, pero estuvo más fallón el Arsenal en cuanto a los empates. Pero es que esta temporada van cuartas, ¿eh? La supera el Arsenal, el Manchester y el Aston Villa. Han ganado dos partidos y han perdido el otro. Que es verdad que los que están por encima suya llevan solamente dos partidos, que son Arsenal United y Aston Villa. Pero bueno, tienen que jugar su partido, que de ganarlo, ya te digo, o sea, han perdido contra el Liverpool, por ejemplo. Que a mí el Liverpool, ¿qué quieres que te diga? No me parece un equipo top de la liga inglesa. Con lo cual... Es que es verdad que es complicado, pero no sé. Un colega que me pasa enlaces de los partidos. Entonces, poco a poco lo voy viendo. Que tú vas avanzado, tío. Tú... Pero voy a tener que la ciclo, la ciclo... Sí, mándamelo, macho. Eres la enciclopedia, ¿eh? No, yo no, ¿sabes? Entonces, cuando yo lo vi, y es un equipo, lo veo, un equipo que es físico, como todos los top europeos y el nuevo mundo europeo este, pero es un equipo que te va a intentar... No le importa estar sin balón, ¿vale? Con todo el potencial. De hecho, casi que lo prefiere para ir al contraataque. Pero claro. Yo creo que estamos hablando que la clave está también en el entrenador. En el entrenador. Creo que la entrenadora del Chelsea también está un poquito ahí en la cuerda floja porque le han preparado un equipo. Todos recordamos a Buchanan, por ejemplo. Una pena. Harder, Kerr. Sam Kerr. Pero, y claro, la situación es como la que tú dices. Es un equipo, ya te digo, que no le va a importar no tener el balón. Pero claro, que va a querer tener el balón porque al final las favoritas son ellas, como decíamos de nuestro podcast. Somos los favoritos, seguramente, para nosotros, para nuestras madres y todos amigos. Pero no por eso tenemos que ganar siempre. Pues igual con ellas. Yo creo que se les puede arañar algo. Ya no te digo ganar. Ganar sería la leche. Pero bueno, sí. Y el caso del Paris Saint-Germain es un caso muy complejo. ¿Por qué? La gente tiene en mente el doble enfrentamiento. Obviamente. Estamos hablando de que no se tienen en cuenta dos factores. Tú vas allí
bien decías, aparte de la Encerrona, el Parque de los Príncipes, pero tú ibas muy bajo, o sea, tú no tenías muchos objetivos. Este año nos acompañan las lesiones, ellas han perdido a Daybridge, que cuando se ponía a jugar era medio equipo. En el a Katoto. No tienen a Katoto. O sea, eso para mí es medio equipo. Tienen a Diani, que está en buen estado de forma. Sí. Vale. Karchawi, que a mí Karchawi me encanta, por ejemplo. Sí, sí. Y tienen también a Lieke Martens, que también es una muy buena jugadora, o sea, ex Balón de Oro. Pero el ambiente, digamos que no es el mejor dentro del equipo. Sí, que el Coco también hace mucho. Y un Real Madrid y un Alberto Toril. Voy a decir tu frase. Que tiene los dilo, me encanta. De jugar estos partidos. Gracias, tío. Y que creo que ganando uno, como tú bien has dicho, el del Di Stéfano, exacto, y empatándoles, siendo capaz de empatarles allí, el Real Madrid va a ser segunda. A mí, fíjate tú, estamos dándole mucho bombo al Chelsea y al PSG, pero el equipo este de Albania, creo, ¿no? Que nos ha tocado. El Blaznyak este que nos ha tocado, que es que aquí, o sea, cada año nos toca, que si entre el Breiðablik, el Strumgras, el otro, el Kharkiv, o sea, aquí es que vamos, la Champions parece el torneo de playa de mi pueblo, ¿sabes? Cuando empiezan a invitar a los equipos rumanos y guineanos y demás, que yo no entiendo la UEFA a ver si le da una vueltecita a esto, porque que se haya quedado fuera del Manchester City, por ejemplo, me parece una aberración y una vergüenza para la máxima competición europea. Pero bueno, haber sido nosotras. Exacto, que no lo digo porque nosotros hayamos... que me parece vergonzoso, la verdad. Pero dicho lo cual, y por ejemplo el Rosenborg, lo mismo te digo del Rosenborg, joder, que es al final, o la Real Sociedad, que también se lo merecía tanto, joder, que quedaron segunda. Que no tiene sentido al final lo que está haciendo la UEFA, porque estamos viendo cómo el primero de la Liga Española va directamente, perfecto, pero es que vemos cómo la Real Sociedad, que quedó segunda, no va, y va al tercero. Que a mí, oye, que por mí de lujo, que joder, que somos nosotras, pero que el Elche, no entiendo, o sea, se supone que para el segundo tendrá que ser más factible el pasar a la fase de grupos que para el tercero, ¿no? O sea, para empezar, eso está muy mal montado, que bueno, que eso ya yo creo que da para un podcast entero. Pero dicho lo cual, el equipo albanés este me da miedo, fíjate tú lo que te digo. Porque aquí yo sé que, bueno, que se le puede ganar, porque al final es un equipo parecido al Strumgras, que no tiene nada que perder, que van a venir aquí a disfrutar, y yo creo que al final el 4-0, 5-0, la goleada puede caer. Pero allí, con su gente... Nieve. Sí, el viaje, no sé, un país muy diferente... Tengo mis dudas. O sea, a ver, lo más normal es que gane el Madrid, está claro. O sea, está claro porque con el Kharkiv contra el Breiðablik también dijimos que era complicado y lo fue al final. Porque contra el Breiðablik, si no me equivoco, ganamos 0-1 con gol de Lorena, que nos costó la vida ganar, allí. Y contra el Kharkiv fue 0-3 con una nevada que madre mía. El día Aslani metió 2 goles. Metió Aslani 2 y no Zornoza, si no me equivoco. Entonces, claro, hay que tener cuidado con estos equipos porque le estamos dando mucho bombo. Y yo el primero, a Chelsea, de que no vamos a ganar al Chelsea, que el PSG un empatito allí, y ganamos aquí tal y cual, pero no estamos contando con que tenemos que ir a un estadio en el que las albanesas van a ir a disfrutar con su gente y que no tienen nada que perder y que a lo mejor por eso, vete tú a saber, si no perdemos ahí 3 puntos que son de oro. Y hay que tener cuidado porque el equipo, o sea, el grupo que la toca al Real Madrid es muy jodido. O sea, yo personalmente, te lo digo totalmente en serio, hubiera preferido, antes que al equipo albanés este, hubiera preferido a la Roma. Te lo digo totalmente en serio. Me dice, joder, la Roma tan más complicada. Que no. Que hubiera preferido a la Roma porque al final es un equipo que tú conoces y que al final es un equipo que vas a Italia. No es un equipo al que vas, bueno, pues a ver qué me encuentro, como pasó con el Breiðablik, como pasó con el Kharkiv, y que nos costó la vida, que se ganó, sí, pero que al final no se nos puede olvidar, y lo quiero buscar, el calendario que tiene el Real Madrid. Que es que lo hemos hablado antes, Óscar, y es que estamos hablando de que el Madrid va a viajar a el sitio este el 20 de octubre, va a ser el primer partido, jugamos es verdad con el Alavés Gloriosas, que ahora lo hablaremos, que al final son el farolillo rojo de la Liga Fintonic, ¿no? Creo que se llama ahora, la Liga Fintonic femenina, pero claro, es que luego te viene un Levante. Fight Network, efectivamente. ¿No? Entonces ahora, luego de eso, te viene un Levante a los 3 días, que tú tienes que rotar, porque encima juegas otra vez fuera, y luego te viene el PSG dentro, y luego te viene el Sevilla dentro. Y después tienes un parón con el Villarreal y te viene el Barça al Di Stéfano. Es decir, que el calendario es muy jodido y que a lo mejor Toril, pues sí, rota con el Alavés, pero a lo mejor viendo que luego viene el Levante y el PSG también rota contra el Blaznia. Y ahora te encuentras que allí ya en el minuto 70 cuando salgan las titulares no es suficiente. Es que, por eso te digo, nos estamos centrando mucho en 2 equipos que son potentísimos, que son PSG y Chelsea, que es súper complicado y que al final son los que yo creo que ponen el listón aquí para ver a qué nivel está el Real Madrid este año en Europa. Pero que no nos olvidemos de un equipo albanés, que es el Blaznia este,
Sobre todo por lo que te digo, porque no tiene nada que perder, porque el calendario del Real Madrid es muy complicado, muy complejo, ¿eh? El Blasniak es un equipo para que nos vayamos haciendo una idea, ¿vale? Venga, tío, te voy a comprar, Óscar, una calva y cuando hables de los equipos te la pones y eres el Maldini del femenino, tío. De no, verdad. No, no, por Dios. Qué no. Gran, tío. ¿Qué tienes que decir? Cha, 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 cha. Qué grande. Estadísticas, ¿no? 80% del Madrid es algo que te ha ganado. No, no, no. No, no, no joda, no joda. Es un joda, equipo no peligroso. Realmente es un equipo peligroso, ¿vale? Pero como todos los rivales que nos hemos enfrentado. Tienen una 9. No me preguntéis los nombres porque para pronunciar no, no. Blasniak tuve que poner el traductor este en audio. Qué grande. ¿Vale? Pero es un equipo que nos va a dejar el balón. Parecido Rosenborg-Stungrad, nos va a dejar el balón, va a jugar con mucho entusiasmo, como siempre digo y tal, pero tiene una 9 que sabe jugar muy bien de espaldas, ¿eh? O sea, ojito, para mí es la jugadora más diferencial, la más referencia. Ahora, este año en Madrid tiene, ¿sabes? Todo una, ¿vale? Que la voy a recalcar, siempre recalco a Iván, ahora recalco a Tío. Una que me encanta, que está haciéndolo bien, es Caterine Sousa, que para ese tipo de partido va a ir muy bien. Exacto. Este Exacto. es el partido que lo que hablábamos, Ezequiel, de Freya City, por ejemplo. Porque son equipos que te van a pelear, que te van a enfrentar lucha, que no puedes perder duelos porque la calidad la tienes por encima de ella. Total. Y te hace falta una jugadora de este tipo. Exacto. No es hacerle handicap ni nada a Freya City, sino que estás ahí. Exacto. Sí, estoy totalmente de acuerdo en ese sentido, Oscar. Pero vamos, lo que te digo, o sea, yo al final creo eso, que le estamos dando, yo, como te digo y repito, que la gente dirá, sí, pero claro, tú, bueno, si es que yo soy el primero que digo que es muy complicado ganar al Chelsea, que yo creo que el Chelsea lo va a ganar todo, que es muy complicado ganar al PSG, que yo creo que perdemos allí y que podemos rajar un empate o ganar aquí, y claro, la gente va a dar por hecho que no, al Blasniak le ganamos, espérate tú, porque también te digo una cosa, que si el Real Madrid no hubiera, que la gente me diga, sí, pero es que si mi abuela tuviera dos ruedas y una bicicleta, ya, pero que si el Real Madrid... Claro, pero que si el Madrid no lo hubiera ganado al Breda Blick a lo mejor el primer partido de la fase de grupo, si queda 0-0 allí, hostia, pues a lo mejor no estamos hablando que el Real Madrid pasa de fase. Que es lo que te digo, que sí, que al final ganó y que tampoco me voy a poner en suposiciones, pero que es que me está sonando mucho a lo de la temporada pasada, que tiene que ganar el primer partido el Real Madrid para ya empezar a coger el impulso. Porque del PSG-Chelsea, si sale un empate y tú ganas, te coloca el líder. Y si gana el Chelsea o el PSG, tú sigues en la estela de uno de los dos. Y ya abres ahí un abanico de 3 a 0 puntos. Y si no, de 3 a 1, si empatan los dos. ¿No? Y ya con el Bayern a 0. Pero es súper importante ganar. ¿Y si no se gana qué? Ahí está el asunto. Porque luego lo que te viene es jodido, es complicado. Y, uf, no sé. Me prefiero ir pasito a pasito y que cuando se le gana el Blasniak, ganar de lo que tenemos luego en Champions y lo que tenemos luego en Liga. Pero creo que es un partido complicado. No se le está dando la importancia que se le tiene que dar, ¿eh? Es que Ezequiel, te voy a decir una cosa. Dijo en el anterior sorteo de la fase de grupos, creo que estaba Arancha en Real Madrid Televisión, dijo una cuando nos tocó el Rosenborg, y lo aplico aquí, ¿vale? Una frase muy acertada. Vale, el Rosenborg no sonaba por el masculino, pero no tiene nada que ver. O sea, que no te suene un equipo como el Blasniak porque no tiene gran boom también en el masculino, no significa que vaya a ser fácil. Exacto. O sea, creo que la cosa es esa. ¿Qué pasa? Que sentimos, oímos. El Blasniak, bueno, ahí va a ganar Madrid. Cuidado. Tradicionalmente, en fútbol femenino, todos los países, muchos países del este y los norte son potencias mundiales. Cuando yo preparaba la previa de la primera fase, Ezequiel, yo lo decía, me da mucho miedo los países nórdicos, las nórdicas, porque encima están en plena temporada. El Blasniak este, seguramente si está en época de nieve, llevará más partidos que nosotras. O sea, estamos hablando de que es un equipo... Mira, además, Oscar, te voy a poner un ejemplo que tú me vas a decir, hostia, ¿verdad? Y no me gusta comparar al femenino con el masculino, ¿eh? Que tú lo sabes, que a mí no me gusta, sí, sí. Pero es que me viene el anillo al dedo. Real Madrid-Sheriff. ¡Ah, el Sheriff! ¡Joder, mira el nombre que tienen los tíos, tal, el Sheriff! Y me acuerdo, ¿no? Que hacían portadas, ¿no? El Sheriff, tal, visita al Bernabéu, tal, no sé qué, guay, y el COVID. Y el jiji, jaja, ¿no? Por el nombre. 2-1. Sí. No, o sea, perdón, no 2-1, 1-2. ¿Qué es peor? 1-2. O sea, que ojo. Ojo, porque nos pensamos que no. 1-2 el Sheriff. Y nos reíamos de que el Sheriff. Es que Ezequiel, el fútbol es tan complejo que tú llegas allí, tienes 50 ocasiones, metes una, te llegan ellas dos disparos como le pasó al Sheriff. Pierdes 3 puntos y a tomar por culo. A ver, ¿qué pasó este fin de semana? O sea, este fin de semana, ¿qué pasó el miércoles en el Real Madrid Shakhtar? 36 tiros a puerta del Real Madrid, 2 goles. Y el Shakhtar te llega 2 veces y marca 1. Y la segunda mitad, con los huevos aquí.
Es decir, es que como me marquen uno, me empatan, se encierra esta gente atrás y me llevo un punto cuando tendría que llevarme tres, porque tendría que ir ganando 5-0 desde el minuto 30. Tenía que haber jugado hasta Iker Bravo, de lo desahogado que iba. Total, vamos a ver. Entonces, yo creo que va a ser una Champions competida. Yo creo que vamos a pasar a cuartos de final. Yo creo. Ojalá. Yo lo creo, ¿vale? O sea, yo lo creo. Pero hay que hablar también. Le damos un poquito al tema selección, que las niñas iban perdiendo 0-1. Dale caña. Sí, yo creo que siguen 0-1, ¿no? Te lo miro. Porque a mí no me ha saltado alerta ninguna, pero bueno, creo que... Estaba yo mirando en Twitter, ¿vale? 0-1. 0-1, sí. Además, ha dado un poste a Alba Redondo, ¿eh? Mi paisana, sabes que es de aquí de Albacete, ¿no? Ah, ostras, qué bueno. Albacete. Qué grande, Alba Redondo. Buena jugadora, me gusta. Algún día te contaré una historia. Bueno, pues, pero... Y le prometió a su abuelo que no se iba a ir del Fundación Albacete hasta que no volviera a subir a primera. Ostras. Pero, al final estamos hablando de que es el futuro de una jugadora. Total. Albita, te queremos aquí en Castilla-La Mancha, ¿vale? Que quede claro. Total. Buena jugadora, muy buena jugadora. Vamos, tema selección. Yo creo que vamos a hablar sobre las polémicas, vamos a hablar sobre la selección española, sobre esta, digamos, esta nueva época que se puede abrir. Uh-huh. Y una selección española que, de momento, esta nueva selección, con muy poquito tiempo de preparación, porque entre cosas y otras, se está enfrentando a Suecia. Estamos hablando de la tercera mejor selección del mundo. Uh-huh. Quiero decir, a la hora de calibrar. ¿Qué te parece la lista que ha llevado dentro de la... Pues mira, te voy a decir sobre todo, antes de nada, porque me ha hecho mucha gracia un tuit que he visto, que ponía en la alineación, ¿no? Ponía uno, qué mal Toril, le falta Weir, Toletti y Naikari. Y yo me veaba, tío, digo, madre mía, la gente, macho, que tiene salidas para todo. Pero en el sentido era de la lista, a ver, yo súper contento, ¿no? Porque al final va mucha madridista y estoy muy, muy contento. Es verdad que, bueno, al final esperemos que no tengamos que acusar ninguna baja de alguna lesión, que espero... que no, toco madera, que mi mesa de maderita, lo toco, vamos, bien tocar. Pero mira, fíjate, yo creo que bueno, que es una nueva época que se inicia, veremos a ver la solución. Yo personalmente, primero, que no sé cuál es la solución que va a haber, y segundo, que pienso que esto no tiene solución. Que la solución va a ser, como tú bien has dicho, Óscar, abrir una nueva etapa y olvidarse de lo que hay. Porque es que yo creo que ya ni aunque pidan perdón, ni aunque se vaya el míster, es que esto ya está... No, yo creo que si se va el míster... Mira, lo primero es que no se... Pero es que ya se entra lo mismo. Mira, yo creo que lo primero es que no se lo van a cargar. O sea, total, claro. Eso van a empezar. Que no se va a ir, o sea, que no se va a ir. Pero quitando eso... Quitando eso, Óscar, es que al final... Yo qué sé, yo creo que al final, de aquí al Mundial, yo creo que estas 15 jugadoras, pienso, no van a volver convocadas, porque al final... es que no peguen, es que al final... ¿Qué vas a tener? ¿A 15 jugadoras por un lado en una convocatoria y a 8 por otro? Y una cosa, de las 15, analizándolo bien, fríamente y tal, después del boom, obviamente, de las que están, también hay que decir que, bueno, que hay algunas, que es normal, que son sus primeras convocatorias y tal. Ah, claro. De las 15, yo echo de menos 5. No las 15, Total. Pero, a ver, si es cierto que han sido, yo, por ejemplo... Por ejemplo, echo de menos la pareja de centrales, Irene y Mapi, me parece. Totales. Echo de menos, mucho de menos, a la que más de menos echo es a Patrick Guijarro. Total. Echo de menos a Aitana Bonmatip, a Mariona Caldentey y a Ona Valle. Se acabó. No, que sí, estoy de acuerdo contigo. Es que lo digo así porque a lo mejor parece decir, claro, como tú eres del Madrid. No. Que yo, y creo que Ezequiel también, las razones que tendrán, las apoyamos. Yo por lo menos, ¿vale? Tú tienes tus razones, las apoyo. Lo que no estoy de acuerdo es que tú filtres cosas a la prensa. Eso ya es otro tema, ¿vale? O sea, que tú las filtres a la prensa. Eso es lo que yo no quiero. Pero es que, obviamente, apoyo apoyo a las que van. Y encima, cuando se toca a las mías... Yo es que... Exacto. Es que, mira, es lo que te digo. O sea, yo al final... O sea, no quería entrar en polémicas, como tú bien has dicho, pero es que al final te salta, ¿no? Pero es que lo que te digo, yo... ¿Quién no quiere venir las 15? Pues adiós. Es que, joder, es que es lo que te digo. O sea, es que esto es como cuando se estaba jugando con que Cataluña podía tener la independencia, que no iba a venir Piqué, Xavi, Iniesta. Y yo le decía, pues mira, chico, pues ¿qué quieres? Que son los mejores del mundo, sí, pero es que si no quieren venir a vestir la camiseta nacional, pues adiós. Es que es lo mismo que cuando el Real Madrid no ficha Mbappé. Tío, pues si no quieres venir, pues tu problema es, púdrete ahí en dinero con el PSG y ya está, yo no puedo hacer más. Entonces, si Bilda llama a una jugadora o Bilda tiene en mente llamar a una jugadora y esa jugadora no quiere venir, pues chico, voy con estas 23 al fin del mundo. Pero es que es así, es que es lo que te digo. O sea, es que yo, si estas 23 van al Mundial,
Yo con esta 23 al fin del mundo. Te lo digo totalmente en serio. Es que no tengo ningún tipo de problema. Es que de momento yo, el otro día, haciendo la previa, ha sacado Irene Guerrero esta tarde. Yo hubiera puesto a Maitane por delante. Creo que es algo más inteligente porque eso es lo más parecido que puedes tener una pivote del corte de Patri. Lo más parecido. Pero es que es así. Creo que van perdiendo 0-1. No sé qué papel porque ver el partido un poquito... Y mira, ¿no? Y además estoy viendo las estadísticas. Es que España ha tirado 12 veces y Suecia 1. España lleva la posesión del partido el 62% y Suecia el 38%. Me refiero, que joder, que sí, que vamos perdiendo 0-1, pero que, a ver, ¿qué es lo que te digo? Misa es titular en el Real Madrid, Rocío Ivana Olga son titulares, Zornoza es titular, Irene Guerrero es titular, Atenea Esther son titulares, Alba Redondo igual, Ollane también, Ter es la única que chirría ahí porque no es titular, pero luego ves el banquillo, joder, tienes a Maitane. Tienes, te estoy hablando de titulares, ¿eh? Joder, tienes una Marta Cardona. Luego tienes gente con mucha calidad como Nuria Rábano, como María Méndez, como Anato Rodá, que son, me refiero, que yo lo que te digo que 23 jugadoras con las que voy a ir a muerte al Mundial. Y si viene Alesia, vuelve Patrick Jaro, vuelve Jenny Hermoso, vuelve Irene Paredes, Mapi, iré con las 23 que vayan a muerte. Pero que a mí no me van a vender la moto de que es que estas son... Las jugadoras, como he leído, es que no me acuerdo la palabra, pero era como las que habían dado la puñalada por la espalda a la jugadora de las 15 que no querían venir. Pues mira, chico, cuando las 15 jugadoras hacen esto a espaldas de las jugadoras que van convocadas y no le dicen nada, y estas jugadoras que van convocadas, las 23, se enteran por la prensa, que ya lo he repetido aquí en este podcast por segunda vez, pues a lo mejor las que le están dando la puñalada trapera por la espalda son las 15 que no han ido, que lo querían hacer suyo porque es su cortijo el que tienen en la selección y no quieren que se lo toquen. Pues mira, ¿qué quieres que te diga? Yo contentísimo de que vayan estas 23, te lo digo totalmente en serio. Me jode porque van, creo que 9, 10 jugadoras del Real Madrid, 11, ¿no? Creo en total, y al final pues esperamos no lamentar lesiones. Pero chico, es que se puede hacer un 11 del Real Madrid. Yo más contento que eso, no puedo estar. ¿Qué quieres que te diga? Además, te digo una cosa. Yo no sé... Sabemos que el seleccionador que tenemos lo... Vamos a decirlo con cariño. Es rarito, ¿vale? O sea, es rarito él y rarito el que le hace los trajes. Ya lo digo. Lo he dicho siempre, por activa y por pasiva. Por favor, contratar un sastre para Bilda. No puede llevar el traje de llevar a la Eurocopa. Muy importante la imagen que da ese señor. Por favor. No puede ser una seleccionadora inglesa. Me vaya una sudadera ahí tan mona, ahí encajadita, y luego salga Bilda, sus deportivas blancas, su traje de Armani, que parece el abanderado de los Juegos Olímpicos. Desde aquí yo, solidaridad con... Con Jorge Bilda. Con Jorge Bilda. Pero volviendo a temas serios, yo creo que ahora mismo voy a hacer una pregunta y una reflexión. ¿Vale? Me voy a poner hasta como el de cuarto millón. Yo creo que el mejor... papel que ha hecho la selección en una competición internacional, vale, con matices, fue la Eurocopa del 97. ¿Vale? Jugadoras no profesionales, si es cierto, pasando segunda de una fase de grupos y llegando a semifinales. O sea, Jorge Bilda lleva desde el 2015. Seguramente ese hombre no haya cambiado en su vida. Sea el mismo. Resulta curioso que ahora, digamos, que hay más competencias en la selección. Es el único matiz que pongo sin atizar a nadie, ¿eh? La gente que no es son reflexiones. Una de las razones que la anterior convocatoria tiras es que no es el mismo a las titulares que a las suplentes. Me llama la atención cuando hay jugadoras, y hablo del Real Madrid como la Real Sociedad, hay jugadoras del Real Madrid que llevan tiempo llamando así a la puerta de la titularidad de la selección española, y de hecho en la Eurocopa, partido y medio que juegan ciertas jugadoras. Aquí me pongo hasta orgulloso, ¿vale? Pero Carmona mejor a Leila. Lo de Atenea fue un show. O sea, lo de Atenea era freestyle. Incluso considerándola ya nuestra, aunque esté en el Atlético de Madrid, Marta Cardona es capital para ganarle a Dinamarca. Esther González hace unos cuartos de final brutales y el partido contra Dinamarca juega muy bien. Entonces, cuando empiezan a llamar a la puerta a la titularidad esa serie de jugadoras, es cuando surge todo. Cuando surge el plan. No, es que a las suplentes no las trata igual. Pero mira, Óscar, es que el problema de todo esto es que yo esto lo veía venir. Y es que ahora la gente me podrá decir, venga, sí, claro, el tío. Que yo esto lo veía venir, que yo esto lo he hablado con varias jugadoras. Joder, que esto se veía venir. Que a mí no, o sea, a mí no me van a vender la moto, te lo digo totalmente en serio, de, ay, la selección, qué sitio más bonito. A ver, la selección
está dirigida por quién está dirigida. Y eso está dirigido por doña Alexia Putellas. Y a mí no me tienen que vender la moto de decirme que eso no es así. Porque eso es una puñetera verdad como un templo, como un castillo. Porque entonces dime tú por qué la señorita portera del FC Barcelona, que se come 3 goles en los 2 primeros partidos, sigue de titular ya no solo en el segundo partido, sino en el tercero, en los cuartos, y espérate tú que después de los cuartos que hace España, que se come el segundo gol, creo recordar, o el primero, no me acuerdo, de Inglaterra, si llega a pasar España porque empata España y en los penaltis gana, en semifinal la pone igualmente, teniendo una jugadora como Misa que en el primer año suyo en el Real Madrid logra el Zamora, el primer Zamora de la historia del Real Madrid. Entonces, me refiero, yo no te estoy diciendo que le dé la titularidad a Misa, pero macho, o sea... ¡Hola! Vale, qué guay, ¿no? Qué bonito, ¿eh? Chulísimo, ¿eh? ¿Te quieres sentar aquí y me voy yo? No, el futuro, ¿eh? Sí, no. Ahí está el futuro. Tira abajo, anda. Venga. Para qué grande. Estoy escuchando el podcast, es mi chiquitín, ¿vale? Es mi chiquitín. Qué cosa más grande, cosa del directo. Pero lo que te digo, tío, o sea, al final, a mí me hace mucha gracia porque las del Barça se quejan eso, ¿no? Del trato de titulares y suplentes. Pero joder, la pregunta es la siguiente. ¿Tú has escuchado alguna jugadora del Real Madrid quejarse del trato discriminatorio hacia una jugadora como es Claudia Zornoza? ¿Tú has escuchado, por ejemplo, a Iván Andrés, capitana del Real Madrid, salir en una rueda de prensa o hacer un comunicado o soltar prenda a los periodistas diciendo, joder, es que Bilda no trae a Claudia Zornoza, que ha sido la mejor jugadora del Real Madrid la temporada pasada, que esto es una vergüenza? ¿Tú lo has escuchado? Porque yo no. Entonces, lo que no puedes hacer es decir que tú quieres una selección profesional cuando tú eres la primera que estás convirtiendo en esto en una selección no profesional, haciendo que 15 jugadoras no vayan convocadas porque a ti te sale del chichi y porque a ti te sale de las narices decir que es que la selección no es profesional. No, no, profesional no. Es que yo sabía que cuando el fútbol femenino se profesionalizara, iba a haber este problema. Porque el Real Madrid está comiendo mucho terreno al Barça. Y porque el Levante está apostando. Y porque la Real Sociedad está apostando. Y porque ya la hegemonía del fútbol femenino en Europa no es el FC Barcelona. Es que ya tú ves las imágenes del Real Madrid llegando a Noruega y hay niñas esperando a Misa, esperando a Tenea para que le firmen un puñetero autógrafo. Entonces, claro, cuando tú ves eso, eso duele. Porque ya no tienes a 15 jugadoras del Barça dentro de la selección. Ya tienes a 8. Porque hay otras 7 del Real Madrid que están dando un nivel muy parecido al tuyo. Y entonces tienes que llevarlas de titular. Y todavía Bilda tiene miedo a quitar en una Eurocopa a una jugadora como Mapi León, que hizo unos partidos desastrosos, o a una jugadora como la portera del FC Barcelona, que hizo también unos partidos horrorosos, que casi nos cuesta hasta la clasificación. Entonces, Paños, que es que no me salía el nombre, perdón. Entonces, es decir, cuando tú ves eso, no es que tú te quejes, es que tú te quejas de que ese ha sido tu cortijo durante años. Y que ahora, cuando ves que tu cortijo va a ser que no lo vas a llevar tú, pero ni tú ni ninguna jugadora, lo va a llevar el seleccionador. Ahí es cuando ya, claro, como a ti te dieron el brazo, ahora cuando te intenta quitar el brazo, ostras, que no estoy diciendo que la culpa sea entera de Alessia, que también la culpa de Alessia y de las jugadoras del Barça, que también la culpa de la selección, que le ha dado mucho a las jugadoras del Barça y mucho a Alexia. Mucho, muchísimo. Pero que ahora, cuando esto se profesionaliza... Chica, tú no estás mirando entonces por la profesionalización del fútbol femenino y por el compañerismo de la selección española y por la selección española en general. Tú estás mirando por tu ombligo y por el de tus compañeras, porque tú quieres seguir siendo lo que eras en la selección española. Tú, junto a tus compañeras, los privilegios que tú tenías. Y tú has visto que los privilegios se te van a acabar y saltas. Casualidad de la vida cuando se profesionaliza el fútbol femenino. Pues el problema lo tenéis vosotras, que estáis dañando a la Liga Profesional de Fútbol Femenino. A mí que no me cuenten milongas de que es que no lo daña, de que no, coño, que no me cuenten milongas. Porque aquí las del Real Madrid han caído durante meses y durante años. Igual que la del Real Madrid, la del Atlético de Madrid. Joder, es que lo tengo que recordar. Macho, es que se lesionó Alexia y todo hacía indicar que iba a llamar a Claudio Zornoza, que era del perfil parecido a Alexia. Y no llama a Alexia. Te llama, creo que a Nereida Aguirre. No, ¿a quién llamo? A la delantera de la Real Sociedad. O sea, de verdad. Y tú me vas a decir, no. Es que no es el mismo trato, no el mismo, claro que no es el mismo trato, pero no para vosotras. Es que no es el mismo trato para las de Real Madrid también, ¿eh? Que Claudio Zornoza no ha ido a una Eurocopa cuando se lo merecía. No, y claro. Eso, ninguna de Real Madrid alza la voz. Y alzan la voz ahora cuando ven que van a perder los privilegios que tienen las jugadoras del Barça. Pues chica, es que lo que te digo, no me parece justo. Pero no me parece justo, no por nosotros, ni por la... No, me parece justo y me parece una falta de respeto hacia todas las compañeras que han luchado por conseguir lo que hay ahora en la selección española y que se lo van a cargar, tío, es que se lo cargan. Es que lo que me da coraje, me altero tanto por eso, porque es que se lo van a cargar.
Relájate, pero ya está lo que te digo. Pasándolo bien. No, pero ¿sabes por qué me da coraje, tío? Porque ya estoy leyendo en Twitter que es que las del Real Madrid, Siempre tiene la culpa el Real Madrid. Y al final, mira, por una parte me alegro porque esto significa que estamos haciendo las cosas bien, muy bien. Pero por otra me da mucho coraje. Porque, joder, hay que ver más allá de la realidad que pintan los medios de comunicación y las diferentes jugadoras. Para, es que no es todo como lo pintan, macho. Para que bebas agua. Para que veas. No, sí, no tengo. ¿Quieres? Pero dale, dale. Tíramela así. Vamos a ver. Pero, para que respires un poco. Esto, de verdad, lo puse yo en un Twitter, ¿sabes? En un tweet. Y lo dije. No sé por qué me da que va a tener la culpa el Madrid. No. O sea, lo dije, no me hagáis mucho caso. Mira, yo ya te digo, las 15 tienen sus razones, como bien hemos hablado, perfecto, de acuerdo, adelante, yo lo respeto, creo en sus razones, hay que apoyar a las que están, porque si fuera al contrario, a mí me dirían, no, si las del Madrid no quieren estar, que no estén, pero hay que apoyar a las que están, ¿vale? O sea, si fuera al contrario, perfecto. Pero que de momento la selección española, no lo estamos viendo, obviamente, no va tan mal con Suecia. Yo he llegado a oír que me iban a meter 7 o algo de eso. Sí, sí. Y las que tengo ganas de ver es a una jugadora, ¿vale? Mira, no íbamos a crear polémica. No estamos creando polémica, de hecho. Estamos dando nuestras opiniones. No, yo estoy informando de lo que hay, que es la realidad que me cuentan a mí. Ezequiel, es más, no te pongas tan serio. Yo tengo ganas de ver a Megan Rafión. Oye, que lo más normal es que nos metan 7. Uh-huh. Pero tengo ganas de ver a Megan Rafión a ver cómo torea esa jugadora. Que desde el Mundial de Francia, ¿vale? Desde el Mundial de Francia no ha hecho otra cosa nada más que bloquear a Donald Trump, ¿vale? O sea, creo que es más ya más famosa por lo antideportivo. Sí, a la selección es muy buena jugadora, pero tengo ganas de ver a Megan Rafión y a la selección de Estados Unidos. Porque después de las declaraciones que está haciendo, que esas a mí me duelen, como que España, bueno, es que no entiendo por qué a tus mejores jugadoras. ¿A ti quién te ha dicho Megan Rafión que son las mejores jugadoras? Yo acabo de decir 5 que claro que para mí me parecen las mejores jugadoras de Europa. Y es innegable decirlo. Con mucho peso. Pero a ti quién te ha dicho que esas 15 son las mejores de Europa, Megan. Eso ya me. Porque vamos a ver tú cómo lo haces. Que creo. Lo que pasa es que esta jugadora nadie lo sabe. Yo me acuerdo, antes del femenino. Es que tenía muchos vínculos también con el Barcelona. Que estuvo cerca de fichar con el Barcelona y dejarse querer con el Barcelona. ¿Vale? Megan Rafión. Tengo ganas de verla. Una jugadora que fue la estrella de Estados Unidos, no me acuerdo del nombre y necesito que aquí me eches una mano. ¿Cómo se llamaba? Que estaba a la sombra, fíjate lo que te estoy diciendo. ¿Quién? Figura de la delantera que mete tantos goles, que está en el equipo. ¿En el Barça dices o dónde? No, en Estados Unidos. ¿La selección estadounidense? Sí, ya sé quién dice, espérate, la voy a buscar porque en el momento en el que vea, me va a pasar lo mismo con Paños, ¿eh? O sea, que es normal. En el equipo de Jakobsen. Es que en el momento que la vea, te digo, este. Megan. Tú estás hablando, si no me equivoco, de. Hostia. Estamos hablando de una histórica de Estados Unidos, ¿vale? Bueno, es el momento que esta jugadora tiene este bombo por otras cosas que no es el fútbol. Que sigue mucho por el mundo de la mujer. Pero es la primera que dice que no visita la Casa Blanca, total, con aquel rollo en Estados Unidos que me parece brutal. Pero que ya hace mucho tiempo que yo no sé, a lo mejor es porque no estoy desconectado, cómo juega Megan Rafión. Entonces quiero hacerle una pregunta a Megan Rafión, desde aquí si lo escuchas, ¿vale? Ponte tú el traductor que es más fácil, porque yo soy un ignorante, no domino idiomas. Te hace una pregunta. ¿A ti quién te ha dicho que no están las mejores jugadoras de España? Obviamente, algo así. Jugadoras que quitarías y jugadoras que no vas a jugar con gran parte de las mejores jugadoras de la selección española. ¿A ti quién te ha dicho eso? Una oración. Una pregunta. Yo lo dejo aquí. Si quieres contar, le doy a Google Traductor y te espero. Yo desde aquí. ¿Quién te ha dicho que parte de esta selección están las mejores jugadoras de este país? Total. Mira, esto es muy simple, Óscar, y yo con esto de verdad voy a terminar ya, porque es que cada vez que hablo me voy encendiendo y no quiero por lo que te digo. Pero en primer lugar, mira, me gustaría acordarme de la Eurocopa que hizo el señor Eric García. Yo no sé si te acuerdas. ¡Oh! ¿Eh?
La Eurocopa de mierda, y lo digo así porque es que de verdad me enciendo yo con este tema. No, pero lo digo, o sea, la Eurocopa de mierda que nos tuvimos que tragar de Eric García y uno y otro y otro, y sigue siendo titular. Sigue siendo titular de la selección. ¿Tú has escuchado a alguien del Real Madrid o a alguien extradeportivamente quejarse porque Nacho Fernández no va? Un Nacho Fernández que tiene 5 Champions, que secó al City, que secó al PSG cuando estaba lesionado, no recuerdo bien si Militao o Álava. ¿Tú te acuerdas? O sea, nadie dijo nada. Entonces, claro, a mí lo que me da coraje es que se viertan falacias, porque es que son falacias. Son mentiras de que las jugadoras del Real Madrid no han firmado la carta para no ir convocadas porque el club les ha obligado. Mentira. Eso es mentira. Y eso es lo que ya de verdad no voy a tolerar yo. Pero ni por, o sea, no por el club, sino por las jugadoras. Porque me parece ya de verdad vergonzoso que se esté vertiendo una información falsa a sabiendas encima los periodistas de que es falsa. Y lo hacen por el simple y mero hecho de que tienen que contentar a quien tienen que contentar. Dicen, no, es que nosotros no publicamos de la federación porque la federación nos vetan. Pa' ti, la federación te veta. ¿Tú te crees que la federación va a vetar un Marca, la federación va a vetar un As, la federación va a vetar a un Mundo Deportivo, un Sport, a una televisión española si dice la verdad? No va a vetarlo. Lo que pasa es que tú no lo cuentas porque tú sabes que luego cuando llega el momento, cuando el Barça gane la Liga, si la gana, tú tienes que ir a cubrir eso. Y el Barça te va a dar una entrevista con Alexia, o te va a dar una entrevista con Aitana, o con Patrick Guijarro, que te va a vender más claramente de lo que te venda el Real Madrid. Repito, ahora. De lo que te vende ahora. Pero esto es muy simple, de verdad. O sea, yo lo que no voy a pasar por alto es que se esté virtiendo información falsa de que las jugadoras de mi equipo no van o no han firmado esto, aun estando de acuerdo, no lo han firmado porque el club no les ha dejado, porque el club les ha obligado a ir. Eso es totalmente falso. Eso es mentira. Y hasta ahí, de verdad, puedo llegar. Convirtiendo información falsa sobre unas jugadoras, sobre unas personas, que son unas personas íntegras, que lo único que quieren es defender la camiseta de su país, que lo único que quieren es, como por ejemplo Ivana o Esther González, es sentirse capitana de la selección, que creo que no hay cosa más bonita en el mundo que eso, ser capitana de tu país, y como tal, creo que tienen derecho a disfrutarlo. Igual que tienen derecho, te digo también, las 15 a no ir. Pero lo que no tienen derecho las 15 a no ir es verter información de mierda, información falsa, a los medios de comunicación para que linchen a unas jugadoras del Real Madrid que han ido porque querían, con la cabeza alta por ser españolas. Y eso es lo que a mí me toca las narices, porque lo que te digo, se están cargando estas 15, hablan de profesionalización y hablan de, no, es que tal, no, es que cual. No, es que, repito lo mismo, es que están así porque aireadas, porque además, tío, que esto es una estrategia. O sea, ¿tú te acuerdas cuando firmaron las primeras jugadoras eran 13 y no estaba Alexia Putellas? ¿Tú te acuerdas? No, es que Alexia no ha firmado. Alexia no ha firmado porque estaba fuera y al final dijeron, oye, para hacer la presión tienes que firmar tú. Pero Alexia era la que dijo, oye, como yo estoy lesionada, me voy a quedar fuera, como a mí no me van a convocar, y yo voy dirigiendo el cotarro. Porque eso me lo han contado a mí, porque eso no lo he tenido yo que ver, porque eso me lo cuentan a mí, joder. Entonces, el problema es que ella firma porque le dicen a Alexia, o firmas tú, o esto no tiene recorrido. Firma ella y ya tiene el recorrido que quieren las jugadoras. Y lo que están haciendo es cargarse todo lo que se ha conseguido en estos años. Porque profesionalización, a ver, profesionalizado está el fútbol femenino en España. ¿No lo que quisiéramos? Pues claro que no, pero está empezando. Pero oye, creo que se han conseguido logros muy importantes para que ahora vengan aquí a echar por tierra todo lo que se ha conseguido por simplemente mantener su cortijo, mantener sus privilegios. Yo creo que de verdad Bilda ha hecho bien, la selección, la federación ha hecho bien y las jugadoras que han ido han hecho bien. De decir, oye, no voy a ceder a tu chantaje. No voy a ceder a tu chantaje. ¿Por qué me tengo que llevar a las jugadoras que a ti te salga de ahí? ¿Por qué? No, se acabó. A lo mejor has cedido en un tiempo, pues sí, pero ahora con la profesionalización del fútbol femenino tú tienes que cambiar el chip. Y a lo mejor pues es el momento de cambiar el chip también a la selección. En detrimento de lo que estaban acostumbradas las jugadoras X, Alexia Putella, Jenny Hermoso y demás, pues será en detrimento de ellas. ¿Que no te gusta? No vengas, nadie te obliga. Pero si te gusta, vienes. Y luego, si tú no vienes, no viertas información falsa ni mierda sobre las jugadoras que vienen. Porque lo único que están haciendo es representar a su país. Listo. Y con esto ya no hablo más. Entendido, ¿no? Yo creo que ha quedado claro, ¿no? Chicos, ya sabéis que es imposible hablar de la selección sin... No, es así. Chicos, vamos a ir terminando el podcast. Lo vamos a... Después de la reflexión, cada vez que yo me he dedicado a escucharlo... No, y sacaré el corte y lo subiré a las redes, porque quiero que se entere la gente, coño. Que ya vale. Es precioso, es precioso. Yo lo único que... Yo no tengo información como él. Yo siempre lo he dicho. No tengo información, entonces como yo no tengo información, simplemente escucho a este hombre que se le ocurra tanto. Ocurra tanto y que tanto hace también por el futbolino, ¿vale? Yo simplemente me dedico a decir lo que veo desde fuera. Me he dedicado a decirlo.
Y por eso he sacado el tema de Megan Rafión, ¿vale? Una reflexión que me hace de una jugadora fuera de este país, ya para terminar, que fuera de este país, que vale, perfecto, que es la imagen que estamos dando fuera del país. O sea, yo lo digo, pero bueno, me ciño con ella porque creo que es la que más, digamos, que es la que más, en plan, como lo dice Rafión, ya, la Megan Rafión. Bueno, vamos a ver qué tal. De momento España sigue perdiendo 0-1 con Suecia, o 0-2, creo que es 0-1. Y bueno, tampoco ni tan mal, ¿no? Hay que, por lo visto, los comentarios, acabo de leer en Twitter, que los comentarios también, como te dices, están ahí un poco... Bueno, vamos a ver qué tal se maneja contra estas chicas, ¿vale? Y con algunas de las mejores jugadoras de este país. Obviamente nos faltan unas cuantas, por desgracia, de dos bandos, pero es lo que hay. Y para terminar voy a decir una reflexión, y bueno, dos reflexiones, ¿vale? Por Dios, si me ha tocado a mí la chapa que he dado aquí en el podcast, vamos, tú tienes el cielo ganado ya. La primera es, no, tú no das chapas, tú corcho. Claro. La primera es, chicos, ni los buenos son tan buenos, ni los malos somos tan malos. Y la segunda es, esta se la quito a Ernesto Sevilla. Mi madre, cuando era pequeño, me decía, no compro mousse de chocolate todos los días, porque si no, pues la comen. Bueno, chicos, un abrazo, chicos. Me ha encantado. Hasta la próxima. No, me ha encantado. Me ha encantado. Yo es que ya después de esto hago así, digo, venga, chavales, adiós, venga. ¿Eh? Un día vamos a hacer un podcast sobre frases míticas. Qué grande. Yo en esa, dentro de esa frase mítica tiene que estar, porque Toril tiene los huevos pelados de tantas batallas como un burro, ¿no? Es que ya... No, es que me hace mucha gracia, tío. Porque sabes que en Twitter también bueno. Se mueve mucha gente que bueno, que, ah, pues Toril, porque yo quiero mi jugadora y este tío no la pone y tal. Y yo me río muchas veces, digo, claro que sí, me estoy imaginando. Es buenísimo. A un Toril. Sí, sí, en su casa preocupado, ¿sabes? Por lo que diga la gente, claro, claro. O sea, voy a sacar a tal que me ha dicho tal que... Claro, claro. O sea, es que me ha dicho tal que es el super mega manager de YouTube... En fin, y además yo siempre lo digo muchas veces en mis vídeos. Yo digo, a ver, que la alineación en las previas, la alineación que yo pongo no es la que yo estoy exigiendo a Toril, es la que yo pondría en relación al partido. Que yo no me creo más que Toril, que yo siempre digo lo mismo. El míster ve a las jugadoras día a día todos los entrenamientos. Más que él, no sabe nadie. Entonces, dejémoslos trabajar. Que luego a todo lo pasado muy bonito decir, pues yo hubiera puesto, pues yo tal. Sí, pero preparo un partido durante una semana con los entrenamientos y en función de lo que te viene ese fin de semana. Muy complicado, ¿eh? Muy complicado. Que entre entrenadores estemos todos cuando encima, termine el partido. Que creas, pero antes... Y encima, que creas que esa jugadora, que es la que más te encaja en el sistema para romper sistemas y tal, resulta que a lo mejor no te está al 100%. Estás tú, me cago en la puta que me invento aquí. Exacto. Pero como digo yo, estamos hablando de un tío que cogió... Y ha puesto a Morata en la posición que mejor juega, ¿vale? Y un tío total, ¿eh? Que le dijo a Mourinho, a ver, que Nacho va a ser central por mis altos cojones. O sea, así de claro. Madre mía. O sea, le dijo a Mourinho que a mí me parece muy bien, pero que o sea, Nacho es central y Nacho va a jugar conmigo central. Que tú lo quieres poner de lateral cuando lo subas, allá tú. Pero que tengo, total. Que tengo a tal Juanfran, que tengo en este caso a Juanfran y tengo a tal... A Casado, me acuerdo yo que estaba también Casado, tío. Que si quieres, súbelos. Pero que Nacho es central. Y ahora vamos a venir nosotros, ¿vale? Decirle a Toril, Alberto, deberías de... Y te va a decir Toril, tengo los huevos negros. De... Bueno, chicos, Ezequiel, ¿algo más? No. Pues nada, yo simplemente decir que si Tony está viendo el vídeo, nada, que le mandamos muchos abrazos a su señora y a él, que le vamos a tener que poner aquí, en vez de poner una camiseta, voy a poner la cara de Tony. Para que lo tengamos en el podcast, ¿sabes? O mira, o le quitas la cara a Benzema o, bueno, a Pedri, que no me gusta. Le quitas la cara a Pedri, bueno, o le quitas la cara a Koundé, que ya no está en el Sevilla, y ponemos ahí la cara de Toni. Depay, es verdad. Mira, vamos a sustituir a Depay por Toni. Pero que si está viendo esto, ¿tú sabes lo primero que he hecho? No, lo primero, pero lo primero que he hecho ha sido escribir a Toni de, oye, ¿cómo está tu señora? Punto 2, quiero el corte mío de la selección. Así se lo he dicho, tío. Pero un placer, Oscar. Placer. ¿La semana que viene otra vez? Como siempre. No, a tope. Yo a tu servicio, como siempre. No, esto es compaginar. O sea, esto es compaginar. Somos faltaría más. Presentadores. Pac, que creo que, ojalá, creo que nos van a ver juntos muchas veces. Pues sí, ¿no? Sobre todo por lo que te digo, porque
la invitación a mi canal está abierta. O sea, que sé que lo tienes muy complicado, que tienes a tus niños, a tu familia, a tu trabajo, tu canal, miles de colaboraciones, que me alegro infinitamente, pero sabes que tienes que pasar por el canal, 100%. O sea, que, es que vamos. Mira, antes hablando con Luis, se lo he dicho. La semana que viene no he hecho nada todavía. Cuando tú quieras y puedas, me dices... Pues me lo apunto, porque además creo que salgo estas próximas semanas, salgo más temprano que las 8 del trabajo, así que tendré más hueco para grabar vídeos. Y uno de ellos quiero que sea contigo, con JJ, con Iván, con todos. Tienes que pasar todos por el canal, macho. Bueno, chicos, ahora sí, os dejamos. Espero que os haya gustado esto. Y vamos a cenar. Este hombre... Este hombre y a descansar. Tiene que salir. Sí. Bueno, chicos. Pues nada, os quitar. Chao y a todos. Gracias por estar ahí. Próxima. Venga.